Soy Pepe66 y estamos aquí otra vez en la Ferm Limousine, a ver si el calor me deja grabar algo. Vale, porque con este calor no hay forma de grabar, se me para el ordenador. Vamos a ver si tenemos suerte. Oye, lo que dure, duró, porque lleva mucho tiempo sin subir, así que vamos a intentarlo, ¿vale? Antes de nada voy a consultar una cosa. Vamos por aquí, vamos aquí. Vale, perfecto. Estamos grabando, ¿vale? Pues aquí me encuentro, ¿vale? Recogiendo remolacha. Hemos alquilado una ropa. Mola mucho la cosechadora esta. Además, jugando desde dentro es muy, muy real, ¿vale? Porque también he instalado una cosita, como veréis aquí abajo, ¿vale? Que aparece donde sale la velocidad. Veréis que aparece un pedal y unos engranajes, ¿vale? Que es el control este de para controlar varias cosas, ¿vale? Es súper chulo, lo hace súper muy muy real, ¿vale? Porque ahora lo he configurado para que con la palanca, ¿vale? Del volante, para adelante y para atrás. En lugar de ir acelerador, freno para ir hacia adelante y hacia atrás, pues cuando quiero ir marcha atrás, tengo que tirar de la palanca hacia atrás. Cuando quiero ir marcha adelante, pues tengo que tirar de la palanca hacia adelante. Para ir hacia atrás, palanca hacia atrás. Y estupendo. La verdad, al principio te cuesta un poquitillo, ¿vale? Pero os lo recomiendo porque está muy bien. Lo hace distinto, lo hace mucho más real. Yo me lo dijo Talanquero, que lo pusiera tal y cual, lo hacía mucho más real. Y la verdad es que sí, lo hace mucho más real. Está muy chulo, muy guapo. Y desde que lo uso, pues, hombre, al principio cuesta un poquito el acostumbrarte, ¿vale? Porque antes era acelerador hacia adelante, freno hacia detrás. Y la verdad, ahora, coño, ¿por qué no va hacia atrás? ¿Por qué no va hacia adelante? ¿Por qué no tal? Con la palanquita, pero la verdad es que muy bien, he configurado también bien los botones. Con lo cual ahora ya el peine lo puedo, cuando llegas al final y has recogido todo, pum, un solo botón y lo levantas. Vale. Y la verdad es que está muy logrado el mod este. Es que ahí se me ha ido el santo al cielo, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, es fácil de encontrar. Es ZZZ control algo, no sé. Y la verdad es que está muy bien, sobre todo para lo que es tema de cosechadoras, tractores, etcétera, etcétera. Porque poniéndote bien los botones, la verdad te facilita mucho, mucho la labor. Lo hace más real, sobre todo eso, es lo que más me ha gustado, que lo hace bastante, bastante más real. Vale, porque es esto, llegas aquí, ya no es como antes, que simplemente le dabas un pisotón al freno y ya funcionaba. Y ahora con los botones, pues tienes que manejar más botones y demás. Y está súper chulo. Así que aquí andamos. Pues cogiendo remolacha, ¿vale? Sembrando remolacha y patatas. Estas son las remolacha. Y como me apetecía, pues usar la ropa, que es un mod nuevo que lo han pasado el 2013. La verdad, está muy bien, está muy chulo. Pues he dicho, venga, vamos a sembrar remolacha. Vale, y le hacemos montones y ya la iremos llevando para, en lugar de tener que andar yendo a descargar y demás, he hecho unos montoncicos, que ahora lo veréis. Que luego, pues, o con la pala o con la cinta, pues los cargaremos. Y nos los iremos llevando. Que madre mía, no queda campo ni nada todavía. Parece que ya me hace ilusión, digo, coño, ya casi no queda nada. Y aquí queda campo todavía para aburrir. Vale, estos días pues no he metido mods nuevos porque la verdad es que no ha salido nada que merezca la pena. O sea, todo lo que ha salido ha sido... Sí, mods chulos, pero que no me llaman la atención, y el resto como de costumbre porquería. Porque el resto, como de costumbre, la mayoría de las veces es el típico que le cambia los colores a los mods y dice, mira, he hecho un mod, una poca polla vas a haber hecho.
Así que la verdad es que no tengo mods, no he visto así gran cosa. Todo el mundo necesita vacaciones. Supongo que los modders se habrán ido de vacaciones también. Pues tampoco te creas que me queda tanta remolacha, pensé que me quedaba más. Así que aquí andamos, luego iremos pues a por lo que viene a ser las patatuelas. No sé si cargar esto y llevármelo o no sé, la verdad, no sé ni lo que hacer. También tengo que echarle de comer a los animales, que ya por fin segué hierba, que me ha dado una pereza brutal el segar hierba. Me da mucha pereza, no os voy a mentir. Quedan por aquí algunas sueltas, pero bueno, tampoco es algo extremadamente grave, ¿vale? Porque está en modo difícil, o sea que no es que te hayas quedado ahí tropecientos mil kilos. Ha quedado algo. Así que las vamos a dejar. Son cuatro salteas. Luego para cuando le pasamos. Ah, otra cosa, por cierto. Si le cambio las texturas a los campos, ahora os las enseñaré. Vale. Que están muy bien. Me gustaron, las he visto. Son unas texturas nuevas que han sacado para lo que son los campos. Y la verdad es que me resultaron chulas y dije, pues vamos a probarlas y demás. Y como me gustaron, pues me las he quedado. ¿Vale? Son un poquito más realistas, o me da la sensación de que son un poquito más realistas. Con lo cual, procuro que todo sea lo más realista posible, ¿vale? Ya que si es un simulador, pues. Pues intentar que todo sea lo más realista posible. Cuando me ha pasado esto talanquero, la verdad me ha hecho mucha ilusión porque me ha gustado desde un principio. Porque el hecho de que tú controles el. O sea, la velocidad. Lo que me ha echado de menos era el hecho ese de la velocidad, ¿vale? De que no podías cambiar de velocidad, de ser una sola velocidad, etcétera, etcétera. Y ahora con esto, por lo menos. Sigue sin poder cambiar de velocidad, pero. Pero bueno, ya le tienes que dar la palanquita para adelante y atrás, si quieras que no, mola. Y ahora el freno es, pues, para lo que sea, para frenar, para nada más. Bueno, vamos a acabar de recoger aquí este poquitico. Esta que está aquí suelta. Al final me la voy a volver a dejar. Que aquí hay una valla, quieto. Frena. No te salgas. No sé qué estoy haciendo, me estoy volviendo yo solito loco. Madre mía. A ver, vamos a centrarnos. Divino, venga, vamos a quitar estas poquitas que quedan. Vamos, lo descargamos allí. La pena es que esta máquina no coja la patata, porque si la cogiera ya iba a ser la caña. Pero bueno, no la coge, ¿qué le vamos a hacer? Supongo yo que la adaptarán y la sacarán para la patata. Habrá que esperar, tener paciencia. De momento, pues no. O sea, solamente para remolacha, pero bueno, está, la verdad es que está muy bien y hay que dar las gracias al que. Pues al que se molestó en pasarla. Vale. Hizo un grandísimo trabajo. Además tiene algunas cosas que no sé si las tendría la del 13 o no. Vale, y es con el más y el menos, pues puedes mover un poquito más la lo que es la rampa, la puedes subir, bajar, etcétera, etcétera, un poquitín más. No sé, no recuerdo si que los montoncitos esos que los veis pequeñitos, pero ya os digo que hay una pechada de remolacha. Venga, lo descargamos aquí. Tiene freno, como veréis abajo, donde la velocidad te aparece el freno. Che, hay que parar los vehículos, ¿vale? Tiene también el manual Ignition. Que también está bien eso de. Oye, tienes que pararme el trasto que me consume, cacho ahí. Así que me gusta, me gusta, me ha gustado muchísimo. La verdad.
Vamos a dejar a este aquí descargando el solico para que veáis, por ejemplo, esto es la textura de lo cultivado. Vale, como veréis, es súper realista. Ven ahí los terroncillos, los trocitos de paja y demás. Está muy chulo. Ahora veréis la de la patata, también me ha gustado, también está bastante bien. ¿Tú ya has terminado? Perfecto, pues recogemos aquí el tubico este. Decimos que. Se ha quedado funcionando el ese que pela. Uy, qué chungo suena. Vamos a pararlo y arrancarlo. Uy, algo se ha quedado bugueado aquí. Pues algo se ha quedado bugueado. Porque sigue sonando para ahí. Vale, vamos a hacer una prueba que no creo que sea, ¿vale? Que es probar a recoger la patata con esto, pero no creo que funcione. Así que la devolveremos a la tienda, ¿vale? Esta es alquilada. Nos quedan 28 minuticos. Vamos a ver si por casualidad, milagro de la vida y del destino. Pero vamos, ya te digo yo que creo que va a ser que no. Recogiera, además, está de mola porque desde dentro lo puedes hacer y la verdad es que está de coña. Se tarda un huevo en recoger, si es, también es cierto, porque el peine la verdad es que coge 5 hileras nada más, no coge más. O sea, aquí este campito que lo he sembrado de patatas, que por cierto, creo que se me ha olvidado fertilizarlo. No estoy seguro, pero creo que sí. Así que tampoco es que nos vaya a dar una producción salvaje de patatas. Pero bueno, como teníamos de la otra vez que sembramos patatas, pues no. Pues unas poquitas más. Vamos a perder mucha producción, eso sí, pero bueno, tampoco le vamos a dar mayor importancia que la que tiene. Que subir. Para arriba. A ver si desde aquí se ve lo primero la textura. Tiramos de freno, lo bajamos. Como veréis, la máquina se queda en marcha. Vale, y mirad la textura. Vale, ya no es el cuadrado aquel que te dejaba súper liso y tal, ¿no? Ahora es como más real. Es mucho. A mí, por lo menos, me gusta mucho más. Luego, para gustos, colores. Vale, es una textura que vi, pues, las que ves estas de casualidad. Y dije, anda, mira, pues la resulta que va a estar bien. Venga, vamos a ver si coge la patata, que va a ser que no. Efectivamente, va a ser que no. Esta no coge la patata. Le patate. Vale, perfecto, pues hacemos una cosa. Freno, paramos. Date quieta, que nadie te ha dicho que te muevas. Le damos al AP, nos vamos al garaje, la buscamos y le decimos, ¿dónde estás? Aquí. Que return vehicle. O sea que lo queremos devolver. 60 euros de gasolina. Vale, le decimos que aceptar. Esto, retornar, 0 euros porque esto no consume gasolina y ya está. Perfecto. Y ahora nos volvemos a la tienda. Recolección de la papata. De la papata. Ahí lo llevas. Podemos usar esta. ¿Vale? O podemos usar la que es más grande. Que yo creo que es la que vamos a usar. Sí, porque. La que es el mod. ¿Vale? Que es recolección de la patata. Que es esta. Que es más grande. La alquilamos una hora. Si la necesitamos más, suma el alquiler el solo. Atrás y atrás. Perfecto. A ver, ¿dónde está ahora? Aquí. Perfecto. Y aquí tenemos, pues,
El mod para recoger las patatas. Vamos arrancando. Quitamos freno. Dime que está abierta la tienda, que siempre se me olvida mirarlo. Dime que está bien. Sí, está abierta, vale, perfecto. Siempre se me olvida mirarlo y muchas veces alquilo la maquinaria y luego resulta que no puedo ir a recogerla. Bueno, que de lo malo malo es simplemente coges y la pasas a la granja, que como el punto de reseteo ya está allí. Ya está. Me parece, sigo acostumbrado pues a la anterior, ¿vale? Es por aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya me he confundido, me parece. Efectivamente. Vamos a poner la marcha atrás. Nos ponemos fuera para ver algo. Cartelito se atraviesa sin problemas. Ya me parecía a mí que me había pasado. Porque hay que ir por aquí. La costumbre de ir hacia la granja, pues al final. Vale, pues te jode. Te lleva por aquí y luego tienes que dar la vuelta. Perfecto. Pues vamos a coger también patatuelas, ¿vale? Hacemos lo mismo, las dejamos en un montoncillo y luego ya, pues, o con la cinta o con la pala, pues, la iremos trayendo. Ahí. Iba mirando otra cosa, y claro, lo que pasa cuando vas mirando lo que no debes. Vale, pues aquí le damos, creo que era la M. Sí, perfecto. ¿Por qué no subes? Pregunta. ¿What? ¿Dónde estás pegando? ¿En serio? Ay, señor, qué cansino. Venga, ciérrate. ¿En serio patinas? De verdad. Venga, vamos a coger carrerilla. Streamers para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y llegamos. Vale, perfecto. Vamos a desplegar la máquina. Desde dentro no sé qué tal será, porque no veo por dónde va. Perfect, perfect, perfect. Vale, como tenemos que mirar hacia este lado, pues le damos aquí. Divino. Pues venga, vamos para allá. Vamos a despejar una zona alrededor, ¿vale? ¿En serio te vas a volver a quedar aquí? No me toques la gaita. Venga ya, hombre. Ya hemos llegado arriba. Venga, coge patatas. ¡Ay, qué asco, por Dios! Venga, vamos más para arriba, venga. ¿Pero en serio ahora se va a quedar atorada en todos los lados? Esta asquerosa. Pero si ya estamos arriba, tío. Pero si, ¿dónde pegas? Venga, un poquito más. No lo entiendo, de verdad. No alcanzo a entenderlo. Joder. Vamos a volver a coger carrera, ya quitaremos ese cacho después. ¡Hala! El árbol. Venga, sube, 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 sube. Ay, lo que le cuesta. Várgame. Venga, vamos a empezar desde aquí mismo, para que no dé mucho la tabarra. A ver, ¿en serio? ¿Te vas a volver a enganchar? Pues la tenemos. Que vea algo, vale. Parecía a mí que me estaba dejando para ahí un trocico. Ya lo decía yo. Esta sí hay que usarla desde fuera, ¿vale? Porque al ser tan ancha desde dentro se ve mal. Que la usaremos desde fuera, cogeremos patatas. Obviamente se me ha olvidado, por lo que estoy viendo, fertilizarlo, porque mirad la cantidad que coge.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues ya os digo, recogeremos patatas, día de recogida. Colocaremos los puntos estos de para poder descargar aquí en el campo. Y así de esta manera, pues cuando bueno, de Vega coge carrera Arsa. Así no tenemos que andar yendo, lo que os decía, que se me ha ido ahí un momentito la especie. No tenemos que andar yendo a llevarlo a la... a descargarlo a la nave, ¿vale? Lo podemos descargar aquí tranquilamente y luego, pues oye, cuando... aquí no vamos a subir, ¿verdad? Me parecía a mí que aquí no íbamos a subir. ¡Ole, ole, ole! Esto girar. Lo demás tonterías. Ay, señor. Qué castigo. Lo queríamos tan real, pero tanto, tanto, tanto. Ya me pasó la otra vez cuando lo recogí, ¿vale? Así que como ya sabía lo que iba a pasar, he bajado. En lugar de subir, he bajado. Porque esto me iba a pasar y ahora lo suyo sería, pues, ir un poquito más por arriba. Pero al intentar subir aquí se va a atorar otra vez. Ahí lo tenéis, se va para un lado. Que no entiendo el porqué. Vamos, total, pues que sea una cuesta desproporcionadamente brutal que dices... no se va a poder. No entiendo el porqué, pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos a coger de acá para allá. Quería haber dado una vuelta completa, ¿vale? Para... pero este cacho es el puñetero, que hay que hacerlo de esta manera. Para adelante. Y esperemos a ver si no nos da más problemillas por aquí. Mira, aquí sí podemos ir para adentro, que con llevarlo por el mismo, por la misma hilera siempre, lo tenemos solucionado. La verdad me gusta usar las máquinas de... adiós. Venga, chaval. Hasta luego, buenas tardes. Pues nada, lo tenemos que recoger así. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios mío. Es lo malo de este campo. Está súper chulo para hacerlo, ¿vale? Pero... a lo mejor para la cosechadora viene mejor. Para la patata y la remolacha, la verdad, no viene nada bien. Pero bueno, ¿qué le íbamos a hacer? La vida del labrador. Claro, hay que darle para atrás a la palanca. ¿No veis esto lo que os decía muchas veces? Te das cuenta cuando ya le das a la... quieto. Vamos a quitar este cachico de aquí. Perfecto. Vamos por aquí. Le quitamos todo este trozo. A ver si ahora bajando para allá se nos da un poquito mejor. ¿No veis ahí la pedazo de curva que hemos hecho? Que ha sido terrible. Ahora la haremos al contrario, seguramente. Quito que se embala. Pues aquí unas patatillas más que vamos cogiendo. Le vamos quitando con la esquinita así un poquitín hasta donde nos deje. Que va a ser hasta aquí. Venga, sacamos aquí otro poquito. Ya digo, este campo es la putada que tiene el cabrón, que te hace estas cositas. Vamos a esa esquinita, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Hay que dar la vuelta. Hacerlo como la otra vez, viniendo de aquel lado para acá.
Pero bueno, vamos a... Vamos a quitar este cachito de aquí abajo. Venga ya, ni para adelante ni para atrás ahora. Chatita. Nos hemos quedado atorados, pero por el amor de Dios. Ay, Dios mío. La verdad es que mira que ya lo hice la otra vez y me jodió mucho que me hiciera esto y lo he vuelto a hacer, o sea, he vuelto a sembrar las patatas. Pero bueno, nos tendremos que ir por el otro lado. Vamos a quitar aquí esta hilerilla que hemos dejado. Venga. De todas maneras, que una máquina de estas no tire. Madre mía. Va a habernos matado. Vamos, sube. Pedazo de gordo. Ahí estamos. Vamos a recortar por el otro lado. Aquí la verdad es que me estoy dejando un montón de patatas aquí en la orilla. Que ya que voy las podía recoger. Oye, que si son kilos, pues kilos son, que siempre vienen bien. Este campo, nota mental, no volver a sembrarlo de patatas ni de remolacha. Eso puede ir para atrás. Esperemos que no nos atoremos como antes, que nos vamos a atorar, efectivamente. Vamos, 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 vamos. Vamos, un poquito más. Venga, ánimo. Perfecto. Pues ya está. Así es como se sube la máquina. Ay, señor. Vale, vamos a hacer un par de cabeceros. Para luego poder ir y venir. No sé por qué no recoge la esquina si va por fuera. Siempre me deja ahí una hilera, el jodido cabrón. Que no entiendo el por qué. Tendré que retocarlo. ¿Lo ves? Me va dejando patatas. Las plantas. Sí paso por encima, me das cuenta, pero no la recoge. Habrá que ensancharle un pelín la zona de recogida. Sobre todo de ese lado. O por lo menos de ese lado, claro. Pues nada, aquí el campo aquel la verdad es que se tardó un huevo en recoger el de la remolacha. Pero bueno, como la máquina era nueva, etcétera, etcétera, ya sabéis cómo va. Pues tampoco me importó. Lo haces y punto. Y no sé por qué me he dejado un montón de patatas. Ah, sí, porque es que tengo que venir por aquí. Oh. Para coger esa esquinita. Que vamos a cogerla. Aunque nos queden ahí cuatro, pero aquí hay muchas más. Perfecto, recogida. Venga. Vámonos hacia este lado. Que vengamos para abajo para quitar aquí todo lo que podamos, que no nos haga mucho más el cafre. Cuidado que hay un barranco, no te tires, tío loco. Ay, hay que hacer cabecera hacia el otro lado, sí, porque si no, no da para volver. Y así ya vamos planteando dónde poner lo que viene a ser los montoncicos de patatas. De este voy a poner solo uno, porque no creo que dé para que salgan dos. Así que voy a poner solo uno.
¿No veis? Deja un cachito sin recoger, que no entiendo el porqué. Que es una hilera. ¿En serio aquí también te vas a quedar? ¡Ay, mi madre! Venga, vamos para atrás. Mira que ya sabía yo que este campo iba a ser un poquito coñazo a recoger y voy yo y lo vuelvo a plantar de patatas, que hay que ser tonto el culo. Madre mía. Ya, pues tendremos que dar la vuelta de allá para acá, que aquí nos pilla cuesta abajo. Ahí lo recogemos, perfecto. Pues vamos, ya tenemos aquí marcado más o menos la hilerilla. Divino. Perfecto. Venga, a correr hacia arriba. Que cojamos impulso. Vale, aquí no me venía a molestar en bajar el peine para recoger estas, porque para quedarme atorado. Pero lo que sí voy a hacer ya que estoy por aquí. Ese gombo y para allá, vamos quitando de aquí otro cachito. Para dejar por aquí, pues ya os digo, los montoncitos de. Básicamente, pues para descargar. Estamos al 62, todavía nos queda bastante por llenar, pero bueno. No entiendo por qué deja ese puñetero cacho. De verdad. Ay, qué asco. Vale, perfecto. Nos vemos para afuera. Venga ya. No me digas que te vas a quedar ahí atascado. Joder. ¿En serio? Voy a hacer una cosita antes de nada, ¿vale? Porque veo que al final, no sé si no me tocará ir a coger la otra pequeñita. Porque esta me está dando algún que otro problemilla. Vale, vamos a ir a la P, a la tienda. Los mods, objetos colocables. Este, comprar, que nos cuesta 0 euros. Y lo vamos a poner. Aquí. Perfecto. Atrás y atrás. Vale, ahora como ya tenemos ese, pues vamos a descargar la máquina de las patatuelas. Que simplemente es acercarse, ¿vale? Y ya sola se descarga. Bueno, pues ahí tenemos nuestro primer montón de patatas. Y ahora ya, pues. A seguir cogiendo, para adelante. A seguir cogiendo. Ahora ya es básicamente organizarse, ¿vale? Para ir recogiendo los cachos que te va dejando la pedazo de. El pedazo de. Cabrona. Pero bueno, pues hacemos aquí otra cabecera para poder dar la vuelta. Y luego yo creo que ya. Deberíamos poder ir y volver de lado a lado. Que no estoy muy seguro. No entiendo, porque yo creo que la otra vez tampoco me pasó esto tan exagerado, lo de no poder recoger. O sea, yo por lo menos un par de vueltas para hacer cabeceros recuerdo haber dado. ¿Será que se ha quedado sin chicha la máquina? Te has quedado sin chicha. Y si no, pues. Si lo como lo tengamos que hacer a la vieja usanza, va a ser un coñazo, ¿vale? El hecho de coger y.
marcha atrás, ¿qué pasa? ¿No vas? ¿O qué? ¿O no tienes hijas? ¿O cómo va el tema? Que no entiendo por qué va tan mal ahora. Venga, vamos a quitar otro trozo aquí hacia allá. A ver si salvamos estos desniveles. Y nos deja de dar la matraca. Pues nada, aquí le dices al conductor tonto este que vas a contratar que haga esto y pff, olvídate. Si ya de por sí es malo como él solo, pues no te quiero ni contar si coges y le dices que se meta en esto. A ver si ya podemos subir. ¿Ves? Por eso me gustaba la ropa. Si os dais cuenta, no, todas estas cositas no me las hacía, tío. Vamos a ver, nos quedamos otra vez parados. Venga ya, hombre, ¿en serio? Es que las ruedas ni se mueven, no hacen ni por el esfuerzo de moverse las hijas de... ¡Ay, Dios mío! Venga, peine para arriba. Joder, tío, es una coña, tío, que te pase esto. Venga, vamos para allá, que es cuesta abajo. No vuelvo a sembrar patatas aquí. Eso es una cosa que tengo clara, no, lo siguiente aclara. Yo es que creo que todo esto ya lo puedo... Es que no entiendo, no... Y claro, evidentemente aquí no vamos a subir. O sea, si no hemos subido allí, aquí... Va a ser que menos, todavía. Bueno, 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 que subimos, que subimos, que subimos... Que subimos, bueno, bueno, que subimos. Ya cágate, lorito, donde más empinado está, sube. Y aquí, que ya no está tan empinado, fijaros. Vale, se queda. Ay, señor. Venga, me parece que reacciona. No cantaremos victoria demasiado pronto porque... Es increíble. Pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que vamos a dejar esta máquina de momento, ¿vale? Porque quiero mirar a ver por qué puñetas deja esas calvas. Yo qué sé, intentar ponerle un poquito más de potencia o no lo sé, hacerle algo, porque esto muy normal no es. Es que te deja unas calvas terribles. O sea. Vale, vamos a descargar las patatoides. Le patatos. No ves, es que marcha atrás es... Oh, qué asco, tío, es imposible ir marcha atrás con esta mierda. Casi es mejor la máquina de... La otra, la que enganchas al tractor, aunque tengas que ir de hilera en hilera, que por lo menos el tractor tira. Estamos aquí, vamos a recoger estas poquitas. Venga, descarga ahí, estas poquitas que tenemos. Perfecto, paramos la máquina, le tiramos del freno y ya veremos a ver qué hacemos. Vamos a buscar un remolque. Y tenemos letra estéril con la pala, que nos va a hacer falta. Tú no. Te usamos. No, vamos a usar el FEN. Efectivamente, vamos a usar el FEN.
cogemos aquí. Vamos a coger el remolque. ¡Ey! Este remolque no. Calla. Este remolque no. Y luego hay que calcularlo allí. Es más complicado que el cagar de pies en una cantimplora. Vamos a coger este. Así le vamos dando uso. Está limpico. Parece que no lo hemos usado nunca. Ay, que. Perfecto. Divino de la muerte, vámonos. Para adelante. Vámonos a buscar remolacha para empezar a traerla, ¿vale? Sacarla de allí de donde la teníamos. Aquí ya tenemos la zona de las patatoides, que por cierto, ahora que me doy cuenta, tiramos de freno. Ahora, ¿cómo se clava esto? La remolacha era para este lado. Así que aquí hay que abrir las puertas. Vamos a cerrar primero estas. Que no dé mucho la tabarra. Perfecto. Y ahora abrimos ya esta hasta aquí. Y ahí se nos queda para remolachoide. Divino. Freno de mano y vámonos. Pues a ver, ya te digo, a ver si sacan la ropa para la patata. Porque, sinceramente, para lo que es la remolacha va de escándalo. Vámonos a ir por el otro lado. Va muy, muy bien. Estoy muy contento como ha ido. O sea, aunque subas, bajes y demás, no se atora, empuja y demás. Que esta de la patata, pues al final, pues lo que haré será o subirle un poquito la potencia, ¿vale? O mirar cómo lo soluciono, o darle más masa a las ruedas. Es que en serio, que no pueda subir ese cachito de cuesta, una máquina de ese tipo me parece poco realista. Una máquina de ese tipo tiene que poder subir ese tipo de cuestas perfectamente. Pero bueno, ya veremos a ver. Venga, vamos por aquí. Vamos a aparcar por aquí. Perfecto. Freno y lo paramos. Que no nos consuma combustible. Tenemos aquí arde la pala. Y ahora es cuando viene el lío, que hay que mover, o sea que dirigir la pala con el ratón. Ya no me acuerdo cómo era. Sí, perfecto. Y aquí. Vale, el curse play, por cierto, lo he borrado. No usándolo, no sé para qué cojones lo quiero. Venga, este montón el primero. Tampoco te pases tú. Hola, madre de mi vida, ¿dónde lo he subido? Vamos a bajarlo un poquito.
Pues para usar la pala ya es un poquito más incómodo. Porque ya tienes que andar con la palanquita para allá, para acá, para un lado, para el otro. Ya es un poquito como más coñazo, pero bueno. Todo sea tener paciencia. Atrás. La verdad es que la pena es que no jodieran lo del joystick, porque con el joystick esto se hacía, la verdad, que era una pasada. Pero bueno, otra cosa que también la cagaron, y yo me apuesto lo que quieras a que fue simplemente para poner la mierda de su volante. Que por cierto, el volante muy chulo, pero los 300 pavos que vale, va a ser que no. No sé si me explico. Además, solo vale para jugar al farming. Que si todavía dices, me vale para otras cosas, bueno, pero es que solo encima para jugar al farming. Anda por ahí, apañero. Me voy a gastar 300 pavos, va a ser que no. Esto igual con la cinta era hasta más fácil. Vale. Pero bueno, yo qué sé, por probar algo distinto. Venga, vamos para allá, payo. Bueno, tampoco es tan malo, la verdad. Por lo menos te entretienes en lo que cargas, no cargas, tal cual, pascual. Lo que pasa es que un poquito brasas y se hace la cosa. Pero bueno, que todo es tan sencillo como ir a alquilar una cinta, venir, ponerla y a cargar y listo. Que yo no sé por qué es. Ah, sí, ya sabía por qué. Con esto ahora apenas se controla, la verdad, pega unas hostias la pala en el suelo. Es brutal. Pero güey, no quisiera vacío. Vamos para arriba. Lo que mola también son las rodadas, ¿vale? Que te quedan ahí un mogollón de ellas. Vamos un 86%. Se lo marca en verde, en pequeñito. Que es otra de las cosas que tiene el. Lo del control este. Que te marca lo que llevas cargado, así por lo menos, oye, a la hora de cargar siempre viene muy bien. Sé cuántos mil kilos habrá aquí. Pero para aburrirse a cargar y descargar, ¿eh? Ya os digo que luego cuando me aburra, pues cogeré y me iré a buscar una cinta. Ar 100%. Detrás. Vale, pues paramos ahí. Tiramos del freno a mano. Y venga, nos vamos otra vez a descargar esto. Y así por lo menos el juego, pues lo que os digo, se hace mucho más realista. Cosa que a mí me encanta, por cierto, que sea así.
aunque sea un peñazo, ahora tienes que pegarte 400.000 paseos porque carga 29.000 kilos este remolque, o sea que en realidad es que tampoco cargue mucho. Vale, si has vaciado, pues yo qué sé, ¿cuántas máquinas podremos haber vaciado ahí? Que hacen el doble que esto. Hacen 39, 40.000 kilos, me parece. Pues igual nos toca hacer 15 viajecillos de esto, de venir, cargar, venir. Y la verdad es que va a ser un peñazo, pero bueno, lo haremos poquito a poquito. Y si me canso y me aburro, fácil, fácil, sencillo, sencillo, y para toda la familia, una cinta y a cargar como un loco. Pues bueno, vamos a descargar este remolque allí, ¿vale? Y lo vamos a dejar porque se está poniendo el ordenador fresquito, ¿eh? Está poniendo un poquito cargante. Está poniéndose de temperatura como si fuera un horno. En fin. Bueno, por lo menos ya tengo otro vídeo. A ver si me compro un aire acondicionado o algo por el estilo. Está la cosa muy mala para un aire acondicionado. Venga, vamos a descargar aquí. Nos tenemos que poner por aquí. Divino. A ver dónde está la puerta allí. Perfecto. Marcha atrás. Un poquitín más. Ahí estamos. Venga, va vaciando. Y ahora es cuando sale el remolque por el techo. Vamos allá. Ay, qué bueno. Me parecía que había visto por ahí un remolque que podías subir y bajarlo tú, darle más, darle menos. En este va a ser que no, por lo que veo. Pero bueno, pues bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Ya os digo que se me está poniendo el ordenador caliente, caliente, así que no quiero forzarlo, ¿vale? Porque ahora mismo no puedo cambiar el ordenador, así que espero que os haya gustado. Espero poder hacerlo más a menudo. Que no haya tanto calor. Lo que sí me han aconsejado, y seguramente lo haga, es hacerlo en directo o hacer directo privado y luego, pues, hacerlo público para que me lo renderice YouTube. Y así por lo menos me ahorro un paso. Pues bueno, chicos, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.